Los Apple Performer 8 han sido auriculares bastante elogiados por una gran cantidad de reseñadores, no solamente dentro de lo que es en YouTube, sino también dentro de otros medios, y no solamente dentro de lo que es habla inglesa, sino también en habla hispana. Incluso desde su antecesor, los Performer 5 tuvieron excelentes comentarios respecto a su desempeño sonoro, que lo comparaban incluso con grandes gigantes como por ejemplo The Audio Monarch Mark II. Obviamente esto genera mucha expectativa sobre el desempeño que podría dar, ya que obviamente si encuentras a varias personas que están hablando excelentemente bien sobre un tipo de auricular, siempre queda esa curiosidad por saber si realmente será cierto. Más tomando en cuenta que aunque no son auriculares baratos o dentro de lo que se puede considerar en un segmento barato, aún así comparándolo con auriculares de $1,000, creo que ya podría generar más expectativa de la que tal vez realmente tiene. Creo que a todo nos pasa el hecho de querer satisfacer esa curiosidad por conocer si es que algo realmente es bueno, porque así es como iniciamos dentro de este hobby. Empezamos a encontrar detalles que antes no escuchábamos dentro de nuestras canciones favoritas, y si hay un audífono que hace un excelente trabajo dentro de este desempeño, o que incluso te hace mostrar más detalles que otros no te han mostrado, pues obviamente genera mucha expectativa, genera mucho ese pensamiento de quiero escucharlo. Si alguien por ahí menciona que es lo mejor que ha escuchado, por supuesto que ese pensamiento se incentiva con mayor razón. La clave o el enganche dentro de este hobby es conocer si dentro de la experiencia fabulosa que ya tuviste, puedes tener una experiencia superior a eso. Pero, ¿qué pasaría si este auricular, o mejor dicho, el perfil de este sonido, ya lo habíamos tenido previamente, y en lugar de recibir elogios o comentarios favorables, fue todo lo contrario? ¿Esto significa que entonces fueron un anzuelo para atraer la atención? Bien, este es el segundo video de la serie de anzuelos, aquellos auriculares que son dentro de una configuración híbrida en un rango de precio similar y que generaron bastantes comentarios enalteciendo las capacidades que podía ofrecer dentro de su sonido o dentro de su tonalidad. Al menos eso dentro de las dos primeras ediciones de esta serie. Así como los Yanjin Cannon 2, los Apple Performer 8 son unos auriculares que adquirí por mi propia cuenta para tener esa satisfacción de esa curiosidad por saber cómo era el sonido. Y de igual manera el anterior video, este tendrá una comparativa muy estrecha con aquel auricular al cual estoy haciendo esta referencia de un perfil bastante similar. Claro, cada uno de ellos cuenta con ciertas particularidades que los hace diferentes, pero en aquellas cosas en donde aciertan y también en donde fallan, es donde los veo bastante similares. La experiencia de desempaquetado, a mi parecer, me deja comentarios muy similares a lo que comenté en el anterior video. Es una presentación buena, calidad de accesorios bastante buena, sí, pero dentro del rango de precio que es $370 en el que se encuentran los Apple Performer 8, yo consideraría que debe de existir algo bastante mejor o que sea más complementario y sobre todo bajo el tamaño del empaquetado que tenemos aquí. Sobre todo si tomamos en cuenta que en rangos de precio menores a los que están los Performer 8, por supuesto que tenemos competidores que ofrecen una experiencia más complementaria, más completa y sin la necesidad de tener un empaquetado tan grande. Como dije, es un empaque grande, si tomamos en cuenta lo que viene dentro, que es, bueno, el case, los propios auriculares en una disposición clásica y llamativa y una capa inferior donde se encuentran las puntas de calidad estándar. El case es muy práctico y espacioso, sobre todo para guardar perfecto los P8, y está recubierto de vinipiel que sin duda le va a dar un toque muy destacado y a mi gusto muy elegante por esa tonalidad, con el emblema de la marca en un troquelado muy bien realizado. El plus es que está revestido de un material suave para darle mayor seguridad a los audífonos. Dentro de este encontramos el cable, la calidad es buena, sí, pero yo esperaría algo mejor en el precio en el que se encuentra. O por lo menos que cuente con plugs intercambiables. Aunque sí, desde tu compra tú puedes elegir que tenga conexión 3.5 o bien 4.4 mm balanceada. El cable de los Cannon 2 de hecho se siente de mejor calidad. Sobre las puntas solamente queda decir que vienen dos pares de cada tamaño, chico, mediano y grande. Solamente se van a diferenciar dentro del color en el centro. En cuanto al material y lo demás, todas son iguales. Algo que considero desaprovecha bastante la capacidad que tiene ese audífono al ser relativamente sensible al cambio de las puntas. Respecto al diseño de los auriculares, es cuestión de preferencias, pero a mí en lo particular me parece un diseño totalmente espectacular con todo lo que tenemos aquí. Considero que los in-ears de resina tienen un toque muy especial
Y cuando se trata de hacer placas frontales que resulten muy llamativos, es donde mejor se va a lograr esto. El hecho que combine un texturizado con toques áureos y cobrizos fue una muy buena elección, a mi parecer. El resto del cuerpo es en tonalidad oscura, factor que creo yo, eso ayuda a resaltar aún más el diseño de los Performer 8. Además, se percibe una calidad de resina bastante buena. Vistos en un lateral, pues ya nos daremos cuenta que se tratan de auriculares bastante robustos y no es para menos considerando la cantidad de drivers que alojan en su interior. Además, podemos ver también que su diseño es semi-custom, lo cual provocará que el factor ergonómico sea muy dependiente a la forma de tu oído. Algo que me alegró encontrar es que, aunque no a disposición que no había visto antes, es que sí contamos con una ventosa para ayudar a liberar la presión del aire. Esta se encuentra justo en el borde inferior. Un elemento así es primordial en un auricular de resina de este tamaño. La boquilla es lisa, esto tal vez podría preocupar a alguien, pero aún con una fuerza mayor a la que se ejerce al sacarlos del oído, no se sale a la punta, así que no te preocupes por eso. Eso sí, no cuenta con malla protectora. Desde el momento que salió, no he leído que exista algún problema debido a que no hay algo que evite que los drivers se dañen por esta situación, pero creo que es algo a considerar. En mi caso, yo no tuve problemas de ergonomía, de hecho me resulta bastante cómodo al momento de tenerlo en el oído. Puedo utilizarlo por largas horas de escucha, así que no hay tanto problema con eso, pero insisto, ante un auricular con forma semi-custom, creo que el factor de comodidad puede variar bastante con las demás personas, ya que cada oído tiene una forma diferente. El aislamiento pasivo de ruido exterior que producen es bastante bueno, creo que los Yanjin Canon son mejores en ese aspecto, pero creo que también aquí tendrás un buen audífono que te pueda aislar dentro de todo tu entorno. Dentro del apartado técnico, contamos con un auricular de 30 ohms de impedancia y una sensibilidad de 115 decibelios sobre miliwatios. Posiblemente ese primer número es el que te obliga a utilizar una fuente de audio dedicada. Eso sí, nada que sea del otro mundo, porque de hecho puedes moverlo en su mejor expresión desde la salida balanceada en un equipo de gama media. Así que no debes preocuparte mucho por esto, aunque sí llega a escalar con una mejor fuente, aunque no es el día y la noche. Como mencioné, una de las características de esta serie de anzuelos es tratarse de auriculares híbridos. Es decir, aquí contamos con dos distintas tecnologías aplicadas dentro de un solo auricular para que de esta forma estén dedicadas a determinadas frecuencias. De hecho, el número de drivers es lo que le da ese nombre a este auricular. 8 en total. Un driver de tipo dinámico y 7 drivers de armadura balanceada que no están especificados si es de algún tipo de marca como Knowles o Sonion. Simplemente mencionan que está ahí. El driver de tipo dinámico, similar a lo visto en el anterior video con el Yanjin Canon 2, aquí nos encontramos con un driver hecho de un material de biocelulosa. Este es de 8 mm de diámetro y por supuesto estará encargado de las frecuencias bajas, mientras que contamos con dos drivers de armadura balanceada dedicados a los graves, 2 para los medios y 3 para las frecuencias altas. Además, cuenta con la participación o la implementación de algunos tubos conectados precisamente a estos drivers para que de esa forma se separen bien los canales y haya un crossover adecuado. Esta situación incluso la implementaron con el auricular de gama de entrada, los Magic One. Ahora, tenemos una gran cantidad de drivers en el interior de un solo audífono. Pero como ya lo he comentado a lo largo de todo este tiempo en mi canal, no se trata tanto de la cantidad, sino de la implementación. ¿Estos 8 drivers logran hacerlo bien? Sí, la respuesta es sí. Pero dentro del perfil en el que tienen, ya habíamos visto un auricular con estas características. Creo que una forma de describir el sonido de los Performer 8 sin tanta dilación es tener un sonido neutral, detallado, muy preciso, pero que tal vez no resulta tan versátil. Sé que con los Canon 2 mencioné que es un auricular que se encuentra dentro de un perfil que está en mis preferencias, pero si vamos a la otra cara de la moneda, los P8 también coinciden en este aspecto, aunque de forma diferente por su carácter analítico. Quienes siguen mis videos desde hace tiempo saben que yo le doy un poco más de prioridad dentro de lo que es el aspecto técnico, el detalle y sobre todo la claridad del detalle que llego a ofrecer. Y tal vez, en segundo término, dejo al balance tonal desplazado. Aunque esto ha cambiado conforme he refinado mi forma de expresar mis opiniones o revisiones en un audífono. Le he comenzado a dar más prioridad al balance tonal.
Los Performer 8 cuentan con un carácter analítico y se nota que la mayor relevancia dentro del sonido se lo llevan los drivers de armadura balanceada precisamente por esta misma situación. Ahora, muy similar al auricular que compararé de forma muy intensiva a lo largo de todo este video, los FIO FH5S, con los Performer 8 tenemos un sonido muy particular, uno que tiene un carácter que llega a sentirse áspero, seco. Si tal vez estás acostumbrado dentro de un sonido muy meloso, muy cálido, muy redondeado o incluso suavizado, puede que no sea la elección para ti. ¿Cómo qué audífonos? Como KZ-ZC10 Pro X, FIO FH7S o incluso los mismos Yanjin Canon 2 en donde el sonido resulta más suave. Puntualizando, los Performer 8 cuentan con un carácter de tipo neutral, pero con un ligero, muy ligero toque de calidez. Este es excelente si estás buscando un auricular de referencia para que sí puedas distinguir entre otros qué es cálido, qué es frío, por lo que como herramienta de análisis no solo a la música, sino en un punto de partida entre otros audífonos o fuentes, te va a venir perfecto. Si tú quisieras ser reseñador, pues toma en cuenta este comentario. No obstante, y por lo que veremos más adelante al describir su sonido, frecuencia por frecuencia, es donde veremos que este carácter hace que no sea un auricular muy versátil. Su firma es en U, una que está muy bien lograda, y creo que a diferencia del Yanjin Canon 2, el objetivo de esta firma, al menos en este caso, es conservar ese sentido neutral. Algo similar a lo que ocurre con los FIO FH5S, aunque en esos FIO, la firma es NW. El soundstage que tenemos aquí es ligeramente mayor al promedio, creo que en ese sentido los Performer 8 no destacan tanto, en donde sí es en la imagen, tiene una precisión bastante buena para localizar algunos elementos sin que existan algunas posiciones aberrantes. Logras una muy buena precisión en la ubicación a pesar de que existe una gran cantidad de elementos participando dentro de una canción. Y comento esto porque en muchas ocasiones asociamos un soundstage amplio con una imagen muy precisa solo por el simple hecho de pensar que contamos con más espacio para la identificación de algunos elementos, pero no siempre es así. Y los Performer 8 son un excelente exponente de esto que estoy hablando. Sin embargo, en lo que puedo elogiar en los P8, creo que en los FH5S lo elogio bastante más, sobre todo porque no se trata de tener una escena sonora más amplia que a percepción o dentro de la primera percepción, es evidente, sino que además los FIO FH5S cuentan con un plano más profundo y con mayor altura, algo que con los Performer 8 no tenemos nada de holofonía. Y por otro lado, si tomamos en cuenta una separación instrumental desenvuelta dentro de lo que es un escenario tridimensional, pues con mayor razón le doy preferencia a los FIO. En La historia fue de Divino Cabaret es donde en los P8 puedo notar que existe buena precisión de poder identificar algunos elementos. Sin embargo, es en los FIO FH5S donde noto que existen más capas desenvueltas dentro de todo este escenario musical. No solo se trata de un plano longitudinal, sino tridimensional. En estos FIO, por ejemplo, que las primeras percusiones que suenan no solamente se encuentran en los extremos de la escena sonora, sino que se encuentran en un plano un poco más profundo. Identifico también que la guitarra principal no solamente está en el centro, sino que además la acompañante, además de encontrarse ligeramente hacia la izquierda, está en un plano un poco más profundo comparada a esta primera. Y además, en el puente musical, las guitarras no solamente hacen arreglos que van de izquierda, centro y derecha, sino que pasan izquierda un poco más hacia el fondo y al momento de llegar hacia la derecha van en un plano más lejano. Todo esto para que nuevamente en este plano lleguen a regresar en esos pequeños arreglos que tienen. No será mucha la distancia en la profundidad que existe en esos planos que estoy hablando con estas guitarras. En un overear creo que logra detectarse bastante mejor, pero en los FH5S ya noto que existe cierta diferencia entre planos, algo que con los P8 no se distingue para nada. Con los graves tengo que decir que con los P8 tiene un comportamiento bastante correcto, es muy preciso, la pegada resulta muy puntual y concisa, no llega a abrumar a las demás frecuencias por ningún motivo, así sea en un escenario bastante complicado. Buena energía, pero creo que no la suficiente como para satisfacer a un basshead de corazón, así que basshead, no creo que esto les agrade bastante. Eso sí, sin duda hacen un mejor trabajo tratándose de un aspecto correcto en los graves comparado a los Yanjin Canon 2. Y obviamente esto lo vamos a ver dentro de las repercusiones que existen por ese comportamiento hacia las siguientes frecuencias, los medios. Sin embargo, por ese golpe que resulta rápido, creo que no entrega la suficiente información en esta zona. Y por otro lado, como dije, si eres basshead o simplemente estás buscando un auricular que esté muy cargado en esta zona, no va a ser para ti por esta falta de energía que puedes notar. En cambio, si quieres un perfil más purista, te vendrá excelente.
El golpe en los P8 es muy conciso, aún en percusiones que resulten masivas, como en el puente final de Call Me Little Sunshine de Ghost, en donde tenemos un golpe muy enérgico, bastante masivo, y aquí lo controla muy bien. Pero la cuestión es que se percibe un slam no con tanta superficie de golpe como sí debería de ocurrir en este sentido. Y no estoy hablando tanto de la energía, sino la superficie que abarca todo este golpe. No, aquí es un resultado más puntual. Eso tal vez le resta la imponencia que este golpe debería de tener de forma natural, aunque por supuesto esto lo hace a cambio de tener un golpe más controlado. Algo distinto a lo que observo, por ejemplo, en este mismo escenario con los FIO FH5S, donde sí, también tenemos buena precisión, rapidez en ese bajo, pero al mismo tiempo la superficie se representa de forma natural, como debería de ser, al menos en ese escenario que estoy comentando. Buena precisión y control, sí, pero no sacrifica esa energía y sobre todo la expresión natural en la superficie de ese golpe que llega a tener en este escenario en particular. Sobre todo se nota en la información que ofrece aquí en este golpe, en un auricular que resulta muy resolutivo, aún con todo el control que llega a tener, debe de existir esa percepción, con ese efecto de redoble que existe en ese golpe tan masivo que está ahí. Entonces, ambos cuentan con un muy buen control en los graves, pero bajo las características que comento es donde considero que los FIO FH5S entregan una experiencia más complementaria, aún teniendo más control comparado a otros auriculares que no llegan a hacerlo de esta manera. Y sin olvidarnos de la primera parte de esas frecuencias, los subgraves, es donde considero que los P8 también siguen conservando esa característica en donde llega a ser rápida. En los FIO FH5S resulta un rumbling un poco más llamativo, con mayor ganancia, en los P8 más controlado. Así como aparece el rumbling, se va. Todo ese escenario que comento dentro de la parte baja y lo que también comentaré en la parte media baja es lo que le dará esa característica de neutralidad a los P8. Algo que resulta bastante bueno si estás buscando este perfil. Agradará precisamente a quien esté buscando un sonido dentro de un carácter más lineal. Y como dije, otra de las frecuencias que aportan a esta situación que estoy comentando son los medios, sobre todo si comenzamos dentro de los medios bajos. Debo decir que con los Performer 8 noto que existe una transición más adecuada, más natural y sobre todo mejor lograda comparado a los FIO FH5S, solamente por una sencilla razón: las voces. Las voces con registro grave resultan menos atenuadas o menos atrasadas. En los FIO sí se nota un poco más de retraso en esta zona. Hay muy buena claridad, muy buena nitidez en los vocales en esta sección. Lo mismo ocurre con los instrumentos, guitarras, saxofones o incluso también pianos o sobre todo chelos. Es muy refinado el detalle que podemos escuchar aquí y lo hace bastante bien conservando cierto carácter un tanto delgado, pero con buena definición. Y ese es un punto fuerte aquí y que se va a repetir en las demás secciones de los medios, lo cual es una muy buena resolución para poder tener con lujo de detalle todos esos matices que los instrumentos y también las voces pueden ofrecer. Pero por supuesto, este carácter lineal hará que sí sea muy detallado, pero tal vez en los medios bajos resulte con menos energía de la que debería de entregar, independientemente de los gustos que cada persona tenga. Esta es una situación muy similar a lo visto con los FIO FH5S, y solamente por esta misma razón es que considero que no son auriculares especialmente dedicados para metal y la mayor parte de sus subgéneros. Salvo que ya estés acostumbrado a escuchar metal con un auricular neutral, es donde puedo decir, ok, puedes dirigir tu atención a esos auriculares. Pero en dado caso que no, no creo. Sobre todo porque sentirás que le falta esa energía, esa imponencia a las guitarras eléctricas. Yo puedo escuchar metal en esa forma sin mayor situación y sin mayor problema, pero puedo entender que la mayoría quiere esta energía extra en esta zona. En cambio, por ejemplo, en jazz, música acústica, instrumental, música clásica, les vendrá perfecto esta clase de perfil al poder mostrar los detalles de una forma muy refinada y sobre todo con una muy buena claridad y definición. Esto se repite en los medios propiamente dichos. El cuerpo en esta zona continúa percibiéndose delgado, sí, pero creo que eso le ayuda a ofrecer esa claridad que en muchas ocasiones favorece sobre todo en guitarras acústicas. En
iSong de Kevin Rudolph, el rasgueo de la guitarra no solamente dentro de la intro, sino con los pequeños arreglos que existen a lo largo de toda la canción, que en muchas ocasiones llegan a ser sutiles, en los P8 no van a ser tan sutiles, de hecho van a ser muy reveladores por este mismo carácter que estoy mencionando. Y lo que le va a ayudar es que puede separar muy bien ese sonido de todo lo demás que está sonando. Así que yo veo eso como un desempeño bastante bueno. Aquí, con mínima diferencia, realmente es donde noto que los Fio FH5S ofrecen un detalle con un poco más de definición. Con la misma claridad, ese mismo perfil lineal, pero con un poco más de definición y densidad dentro de las notas, sin hacer a un lado la separación que tiene al momento de expresar los instrumentos. No requiere engrosar las notas para tener esta definición. Entonces, por lo tanto, continúa siendo un perfil delgado, pero más definido. Ahora, el punto de la respuesta de frecuencia que considero que es bastante crucial y es mi principal motivo. 1. Para hacer una comparativa entre estos dos auriculares. 2. Lo que le da esa tonalidad áspera en ambos audífonos. Y 3. Para señalar cierta ironía que hubo en algunos comentarios en aquel lanzamiento que hubo hace 3 años con los Fio FH5S y que no tuvo comentarios tan favorables y que, sin embargo, actualmente con los P8 fueron motivo de vítores. Los medios altos. A ver, la principal queja que hubo con los Fio FH5S, y creo que con justa razón, fue que tenía un realce bastante marcado dentro de esas frecuencias, lo que provocaba que algunos sonidos, sobre todo voces con registro muy alto, llegaran a resultar un tanto molestos, lo mismo que con ceseos o yeísmos en la mayor parte de las ocasiones. Creo que con otro instrumento en donde se refleja bastante bien esto es con las guitarras eléctricas, pero dentro de los registros altos, que inciden más en esta zona en donde puede resultar algo fatigante para el usuario y que resulta muy sensible en esta zona. En lo personal no lo percibí así, a pesar de que soy bastante sensible dentro de esta área de frecuencia, y creo que lo han notado la mayor parte de mis reseñas en donde siempre critico ese punto en particular. Aquí no lo vi tanto y con la escucha actual tampoco lo llego a hacer en estos momentos. Claro, no por eso omito que ese realce esté ahí. Por supuesto que está ahí. Pero a diferencia de otros auriculares que incluso he tenido la oportunidad de revisar y que de hecho dentro de las revisiones es el comentario muy constante, sobre todo en auriculares muy baratos, creo que aquí no es un realce tan sostenido que provoque que llegue a ser mayor. La clave creo que está dentro de esa tonalidad áspera que llega a dar. Y además, esa era la clave para que el sonido no resultara totalmente versátil, junto con lo demás que ya se describió a lo largo de todo su video. Mi gran sorpresa al escuchar a los Performer 8 fue notar que esta circunstancia también estaba ahí presente, e incluso de una forma bastante más marcada. Algo que dentro de su gráfica de respuesta de frecuencia no aparentaría que existe ese realce tan elevado. Yo mismo lo he dicho, las gráficas de respuesta de frecuencia son herramientas útiles, pero no te dicen todo. ¿Desastroso? No. Créame, está muy lejano a que yo lo considere de esta forma. Y sin embargo, en las pruebas de fuego que tengo clásicas dentro del canal, como por ejemplo Enchanted de Taylor Swift, Mood Ring de Lorde, o por ejemplo México en la piel, Queensway Tunnel, o Vida Más Simple, los Performer 8 no lo resuelven de la mejor forma. Incluso me fatiga más rápido comparado a los Fio FH5S. Mi pregunta al escuchar estos auriculares fue, bueno, si en todos, o al menos la mayor parte de canales que hablaron excelente de los Performer 8, tiempo atrás hicieron comentarios desfavorables con los Fio FH5S, y tomando en cuenta que ambos fallan en la misma zona, los medios altos, y que de hecho fue lo que causó que los Fio tuvieran esa clase de comentarios, y ahora es motivo de alabanza, entonces, ¿qué pasó ahí? Y esto no solamente se trata de gustos o de percepciones, porque por supuesto en cada uno de nosotros llega a ser distinto y cada quien tiene sus preferencias de forma distinta. Pero por ello comenté que esta zona de los medios altos, en ambos, es el talón de Aquiles. Uno muy parecido. Ahora, ¿esta falla o problema le resta el nivel a los Performer 8? Para nada. Si hablamos dentro de un perfil lineal, lo hace bastante bien. Lo mismo opiné tiempo atrás con los FH5S y conservándolos a día de hoy, sigo pensando lo mismo. Lo sostengo. Pero por supuesto, hablando de los Performer 8, no estamos hablando de un The Audio Monarch Mark II, auricular al cual el hermano menor, el Performer 5, se hizo bastante alusión a esos auriculares de The Audio. Idea que en lo personal, si ni los Performer 8 están cercanos a esos The Audio, con menor razón los Performer 5.
Y creo que he hablado bastante bien de las bondades que ofrece este auricular, los Performer 8, bondades que sin duda son muy resaltables dentro de uno de los perfiles que más me agradan y también dentro del sonido y la capacidad que llega a tener aún con estas fallas. Pero nuevamente, y tomando en cuenta el antecedente que estoy comentando con los FIO FH5S, no creo que sea para tales comentarios alabándolos por completo. Si hablamos de los agudos, los Performer 8 siguen conservando ese detalle, esa precisión, esa forma de mostrar el sonido de una manera muy clara. De hecho, con lo que vimos con los medios, medios altos y sobre todo en esas frecuencias, es donde noto que sí, el trabajo de esos drivers está implementado de una forma muy característica al dar ese timbre muy, muy particular. Aquí también tenemos una tonalidad seca, un tanto áspera, pero menos comparada a los medios altos, lo cual creo que es algo bastante bueno, si no tendremos un auricular más fatigante de lo que tal vez podría resultar para aquellas personas que lleguen a resultar muy sensibles o que tal vez se alejen un poco de este perfil. Poseen un ataque rápido, muy preciso. Aquí no considero que existan algunas elevaciones o picos marcados que causen artefactos que resulten molestos o incómodos para la mayor parte de los usuarios. Y como dije, creo que eso es algo bastante bueno. Si no fuera así, entonces estaríamos dentro de un auricular que resulta muy agresivo, muy cargado dentro de la parte media, alta y alta. Prueba excelente que también hice mención hace tiempo con los FIO FH5S y que por supuesto es una prueba de fuego muy bien establecida, Getsemaní de Camilo VI. Es una canción en donde las mandolinas muestran que también pueden ofrecer registros muy altos. Si es que el audífono no resuelve muy bien en esta zona, esta canción puede resultar muy fácilmente fatigante. Si bien son agudos que resultan con muy buena soltura y claridad para que en escenarios como México de Vitamin String Quartet ofrezcan esa vividez dentro de los instrumentos que ofrecen ahí, como por ejemplo los violines, que se escuchen con buen sentimentalismo, creo que agregaría un poco más de aire y un poco más de soltura para que en ciertos elementos como Dominion de Hammerfall, sobre todo dentro de las baterías, resulten con un poco más de soltura. Eso sí, logro percibir que existe un poco más de brillo comparado a los FIO FH5S, pero insisto, nada que resulte fatigante. Esto respecto al brillo lo noto también en campanas tubulares como por ejemplo Insoportablemente Bella de Manuel, donde existe la participación de estos instrumentos que van de un lado a otro, tal vez de forma sutil, y en los Performer 8 destacan un poco más, pero nada que resulte agresivo o nada que resulte muy intrusivo o estridente. Pero sí, se percibe menor separación respecto a lo que puedo notar con los FH5S. Adquirí esos auriculares con una persona aquí en Ciudad de México, ni siquiera por saber si el sonido era bueno, era malo. No fue por eso, sino simplemente fue por el diseño, que como dije, para mí resulta totalmente espectacular. No es la primera vez que compro un audífono solamente por esta sencilla y absurda razón. Y aquellos seguidores muy veteranos del canal sabrán a lo que me refiero. Y escucharlos inmediatamente trajo a mi memoria aquellos auriculares que tanto comparé dentro de este video, que considero son unas joyas totalmente incomprendidas. Y creo que los buenos comentarios que existen con los P8 simplemente me dan la razón en este sentido. Pero reflexionando fue cuando me hice la pregunta: ¿por qué uno fue menospreciado en el pasado y en la actualidad estamos teniendo otro que es alabado, a pesar de que ambos fallan en la misma zona en donde precisamente se originaron esos comentarios no tan favorables? ¿Cuál fue la razón para que estos fueran un gancho, un anzuelo, para que se hablaran maravillas de ellos? Aunque al tener características bastante parecidas entre ambos, siendo que en la mayor parte de aquellas que hablé a lo largo de todo este video, el modelo que surgió hace 3 años atrás se desempeña mejor, es donde considero que los Performer 8 no ofrecen algo nuevo o algo revolucionario. No, como lo hicieron ver, no en su rango de precio, que para nada es barato, no dentro de una configuración híbrida y mucho menos no dentro de su presentación en el rango de precio en el que están. Por ello, el lugar donde los posiciono en mi top personal. Como he estado señalando en mi video, podrá parecer que mis comentarios no son favorables hacia los Performer 8, pero si prestamos atención a aquellos puntos que mencioné donde acierta y en muy buena manera, es donde demuestro que los considero un set bastante bueno, destacado sí,
pero hay competidores que ofrecen más. Muy independientemente del perfil, muy aparte de la configuración de sus drivers, vaya, varias son las razones. Solo por poner un ejemplo y hablando de un auricular que por supuesto la configuración de drivers es distinta, pero si estás buscando un auricular con un perfil lineal, pero que no tenga estos errores, los Singot EA1000 van bastante mejor dentro de esto. Y valiendo bastante menos. En gustos y preferencias, por supuesto, podemos decir una gran cantidad de cosas, más como reseñadores. Podemos diferir de otros por cuestiones muy absurdas o a veces muy grandes o a veces mínimas. Priorizamos ciertos elementos para elegir si un auricular nos agrada más que el otro. Yo ya lo he mencionado, incluso en muchas ocasiones aquellos puntos que desempatan uno de otro son cosas poco relevantes. Y claro, no nos damos abasto para escuchar a todos los auriculares existentes en el mundo para clasificar cuál es el mejor. Más aún si estamos tomando en cuenta que las marcas semana tras semana sacan cada vez más y más. Pero como dije, tomando en cuenta los puntos comentados en esta revisión, sobre todo en aquellas zonas donde fallan, es inevitable tomar en cuenta esas similitudes. Puse mis puntos sobre la mesa. Si tú cuentas con los Performer 8, eres totalmente libre de compartir tu experiencia en la caja de comentarios. Agradezco mucho la confianza y la retroalimentación que ustedes llegan a dar. Créanme, es muy enriquecedor. Llegamos al final de este video, pero no al final de esta saga de anzuelos. Si le pusieron mucha atención al teaser, sabrán que uno tercero falta por ahí. Disfruten de su música desde la odisea más épica y gloriosa que pueden escuchar hasta la balada más cursi y melosa que existe en el mundo. Nos vemos en el próximo video de esta serie.